Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando un nuevo programa de creadores, el programa número 280. Mire, de este 279 de este programa que hacemos en conjunto entre Librería Cervantes y Primeros Pasos Ediciones, con el fin de difundir principalmente lo que es el arte local, pero también cada vez que vienen grandes artistas a visitarnos, aprovechamos de poder conversar con ellos para que usted lo conozca, y el caso de hoy, porque estamos con Alex Barros. La semana pasada entrevistamos a Raquel Martínez, que también estaba venía por este encuentro Navegando Cielos del Mundo, en su tercera edición, que está realizando aquí en Rancagua y en Santiago. Y también en esto está participando Alex Barros, que viene del Brasil, es artista multifacético, actor, payaso, cuentacuentos, poeta. Sus performances se adapta a cualquier situación, llevando al público a sentirse inmerso en el ambiente creado por él. Transforma la información en fantasía, pues la fantasía tiene un lugar privilegiado en la mente y el corazón. Recientemente fue premiado como mejor actor en la Casa del Poeta de Porto Alegre. Don Alex Barros, bienvenido a Creadores. Estoy con Mariana también aquí, Mariana Vergara, que nos va a traducir, pero Mariana es una gran violinista. Está también en... Ella es parte del equipo que está organizando este evento, así que vamos a conversar con ella, la vamos a entrevistar pronto también. Por ahora, solamente la vamos a tener de traductora, Alex, porque yo la verdad es que he tratado de entenderte, y si bien hay cosas que entiendo, por ahí, por las cosas que no se entienden, poder explicarle bien a la gente para que podamos saber bien de lo que tú sí estás hablando. Y bueno, quiero partir por el principio, como siempre. ¿Cómo descubres que lo tuyo va por la poesía, por el teatro y sus derivados? Então, bom dia. Bom dia a todos aí do Chile. É uma honra, é um prazer estar aqui e conhecer uma terra tão maravilhosa, e que eu não mensurava o tamanho da cultura e o tamanho do que é lindo isso aqui. E nas outras fronteiras de onde eu vinha, que eu venho lá do Brasil, eu não tinha visto tanta cultura e tanta alegria em ter cultura, tanta emoção que eu senti aqui. Então eu estou feliz por estar aqui. Él está, bueno, primero dio los buenos días, agradeció el haber venido aquí y dijo que él lo había concebido, no había logrado predecir antes lo que iba a sentir aquí, lo grande que era, la cultura que hay, que gustó mucho de las personas, de la alegría, del sentimiento. Eso. Entonces, en principio... Nós estava conversando antes, né? Lá pelos 16 anos, eu li um poema de um artista chamado Torquato Neto, né? Que é um poeta brasileiro da Tropicália, muito bom por sinal. Então eu já tinha lido esse poema e nasceu com esse poema. Eu gostaria de falar esse poema, declamar ele e deixar depois que as pessoas pesquisem quem é Torquato Neto e sobre esse poema, que esse poema pode mudar muitas vidas ainda, viu, Pavito? Ele habla que a los 16 anos leyó un poema de Torquato Neto. Torquato Neto, isso. Que ele é um poeta brasileiro de Tropicália. Tropicália brasileira. Isso. Tropicália brasileira, isso é del trópico, mas para o norte. Foi um movimento no Brasil que aconteceu bem no passado, é um movimento. Ah, já foi um movimento do Brasil, não foi um lugar do Brasil. Isso. E ele disse que ele quer declamar um poema dele, porque cree que pode cambiar muitas vidas. De hecho, cambió la tuya, ¿no? Exactamente. Porque a partir de ahí, a vivir lo que es el arte en sí, a desarrollarlo. A partir daí que eu quis me tornar. Então esse foi o início, foi o estopim. Fue el puntapié inicial. Sí, eso. Estopín, ellos le llaman a dar el inicio, el comienzo. Isso. El impulso. Então, esse poema chama Let's Play That, que em português quer dizer vamos brincar disso. E... Vamos a brincar disso, vamos a jugar con eso, vamos a jugar de eso. Então, posso falar. Quando eu nasci, um anjo louco, muito louco, veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito louco, era torto, com asas de avião. E eis que esse anjo me disse, segurando firme a minha mão,
Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Let's play that. Vamos brincar disso. E a partir daí eu vivo brincando. Bueno, él habló el poema, lo pueden encontrar, el nombre del poema era... Let's Play That. Let's ¿Está en inglés? Play inglés, that. Exactamente. Que... ¿Ya? Pero lo pueden... ¿Es cortito? ¿Cómo era? Let's Play That. No. Let's Play no, That. No, pero el poema en sí. Ah, el poema. Traducirlo. Ah, sí. Ah, pero tiene que ir más lento. Sí. Cuando nací... Cuando nací... Un ángel... Un ángel... Louco, muito louco. Louco, muito, muito louco. Veio ler a minha mão. Vino a ler em minha mão. Não era um anjo barroco. Não era um ángel. Barroco. Barroco é. Isso. Barroco quer dizer aquele da igreja que só fica assim. Não é um ángel assim como da igreja, assim era um como. Anjo, é um anjo louco. E ele era torto, o anjo. Ele tinha asa de avião. Él tenía alas de avión, o sea, no, era un ángel así loco, bien, no era un ángel convencional, eso es, no era de iglesia, era un ángel. Loco, asa de avión. Y él apertó y seguró firme a mi mano. Él tomó mi mano firme y dijo: Vai, bicho. Anda, bicho es como animal. Como una metáfora. No es bicho. Vai, ser humano, vai, sí, guri. Vai, vai, sí. Nino. Una forma de llamar al ser humano, al animal. Desafinar o coro dos contentes. Desafinado, es que no está desafinado. Coro dos contentes. Las cuerdas del. Contentes, dos que estão felizes. Ah, desafinar las cuerdas de los contentos. Vamos brincar disso. Let's vamos a jugar that. Con eso. Aí. E a partir daí, eu vivo jogando. Sim. Muito bem. Oye, brevemente, como mezcla as distintas disciplinas artísticas que desarrollas? Não vou falar que foi muita pesquisa, mas eu tropecei numa linguagem que eu chamo de estranhamento poético. Él dijo que no, como que se iba con pesquisa, ¿qué quieres decir? No fue tanta pesquisa, yo acabé tropezando. No fue tan problema, no fue mucho problema, pero él acabó encontrándose con la poesía, con ese, que fue como un poco, fue então, difícil. Fue difícil. Yo inicié en el teatro, logo en 2006, ¿no? Y Bento Gonçalves no es una tierra muy culta, entonces no se tenía mucho que estudiar lá. Ajá. Él dice que, bueno, él estudió un poco de teatro y que en Bento González no tienen mucho donde estudiar, no tienen mucho movimiento artístico. Entonces es como autodidacta, ¿no? Fuiste aprendiendo tú solo. Comencé solo, fue así, comencé en la escuela, estudiando, pesquisando, leyendo y luego después, entonces, yo resolví estudiar. Y ahí yo fui y procuré el Circo Girassol de Porto Alegre. Que é um dos maiores circos, na minha opinião, do mundo e um dos melhores do Brasil. Ele é um circo que serve muitos outros circos, até como o Soleil, né? Uhum. Bueno, ele disse que estuvo participando de um circo, o nome era? Girassol. Girassol, girassol, como um girassol. E que é um circo de Porto Alegre, é um dos melhores do mundo e é um dos melhores do Brasil também. E lá, então, eu me aprofundei no clown, no palhaço. Então, eu tropecei na poesia, nessa linguagem. Ele se encontrou com a poesia, assim, de pronto? Conheci a história do palhaço, a antropologia. Conheceu a história do palhaço aí no circo. E como ela se confunde com a humanidade. E como se conformam como uma unidade. Então, utilizando do palhaço e do teatro. Então, utilizando de palhaço e do teatro. Eu consigo transformar a informação. Ele conseguiu transformar a informação em fantasia. Em fantasia. Porque eu acredito que a fantasia tem lugar garantido na alma porque e no coração. Porque ele crê que a fantasia tem um lugar assegurado na alma e no coração. Fantástico. Oye, ¿no te he ofrecido estas aguitas? Te voy a ofrecer al tiro. Me habías dicho que querías machicún de Murtilla. Sí. Estas son, bueno, son las aguas, ustedes las pueden encontrar aquí en el Río Cervantes, en el segundo piso, en la cafetería. Con Mónica, usted viene aquí, se sirve estas ricas agüitas que son exclusivas de la librería y puede aprovechar de leer un libro y de disfrutar de este lindo lugar.
Nos toca irnos a comerciales, nos vamos a comerciales y seguimos con Alex Barros aquí en Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. La ilustre Municipalidad de Rancagua informa de la entrada en vigencia de la nueva ordenanza municipal que regula la calidad de la leña, porque queremos nuevos aires para Rancagua. Esta ordenanza tiene por objetivo disminuir las emisiones de material particulado, regulando la comercialización y calidad de la leña que se vende en la ciudad. Hacemos un llamado a sumarse a esta campaña. Mejorar el aire que respiramos es tarea de todos. Utilice solo leña seca. Rancagua, capital regional. Dic Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Dic Tintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Bien, estamos de vuelta aquí en Creadores. Estamos con Alex Barros, actor y poeta. Estamos con Mariana, que nos está traduciendo, porque bueno, Alex es de Brasil y para quienes no logran, como yo, captar muy bien inmediatamente lo que él dice, tenemos la traducción de ella. Quisiera preguntarte sobre algo que yo mencioné en la presentación, al presentarte. En tus actuaciones creas tu propio ambiente y haces que el público forme parte de él. ¿Cómo llegas a eso? Perguntou como que eu faço para fazer parte do público, comigo? Sim, isso. Então, Pavito, como eu estava falando antes, eu acabei tropeçando numa forma humana. Então, hoje, meu trabalho é humanizar o palhaço, é fazer ele se tornar homem de novo. E fazendo isso, eu acredito que eu consigo trazer a plateia para cima do palco, ou eu até descer e ir até lá. Então é um encontro, humanizando o palhaço como... Então eu humanizando, eu estou trabalhando com humanos, aqui que se encontra. Se eu fosse fazer o que eu fazia antes, que eu ficava aqui em cima e não deixava ninguém participar, eu não estava humanizando, eu estava criando um personagem que não existe, né? Él entonces dice que él se ha acercado a las personas humanizando al payaso, dejando un poco de ser el personaje en el fondo, bajando del palco, acercándose a las personas para trabajar con humanos, de humano a humano en el fondo. Y dice que es dejando un poco de lado entonces el personaje para ser más humano al payaso. Sí, y ahí haciendo eso yo consigo brincar con las personas. Hoy yo falo brincar y yo adoro brincar, gente. Brincar e jogar, assim. Adoro jogar.
con todos. Sí, sí, me he fijado en lo que hemos podido compartir eso, ¿no? Sí. Que esto de ser payaso está todo el rato, que no es un personaje efectivamente, no. Es una forma de vivir tu vida. Y entonces estás siendo payaso o artista todo el rato. Inclusive. Es como ser artista y humano al mismo tiempo. Exacto. Tá. Inclusive, Pavito, esse poema que logo mais a Mariana também vai, né, que a gente fez, que chama Poema Urbano, ele não é um poema simples. Esse poema conta a história do meu personagem. Esse meu palhaço, ele tem um nome. Pode entender? Se entende bem. Ele disse que este poema que eu vou ler habla de la historia de su personaje, de la historia de su payaso. Exatamente. ¿Te parece si vamos al tiro a eso? Exactamente. Então, esse poema eu criei ele para contar a história. Então, o meu personagem, ele existe, ele é real, ele tem uma história de vida e o que eu quero que ele faça, porque o palhaço existe, o que ele quer é compartilhar essa vida e embelezar mais vidas. Ah, a ver, ele disse que el payaso, bueno, él creó este poema para explicar su historia. Sí. Y que... y que eso sirve para... Y que eso sirve para... Para poder embelezar más vidas. Para poder embellecer las vidas, para enriquecer las vidas de otras personas. Y por causa de... Y porque existe esa vida que es de verdad, es natural. Y porque existe esta vida que es de verdad y natural. Que é humanizando o palhaço, que traz a plateia para o palco também. E isso vai ser através de humanizar ele é humano. Palhaço, que é humano. Ok. Como se chama o poema? É Poema Urbano. Poema Urbano, sim. Então eu posso declamar o poema e depois a Mariana... Nenhum problema. Ok. Poema Urbano, né? Fui nascido vagabundo, mas tinha orgulho e era de berço. E aprendi logo cedo, pega latas, olha bueiros, nesta vida tudo tem preço. Os meus brinquedos que eram lixo para a sociedade que se lixa, coisa estranha eu pensava e do porquê não entendia. Desde o dia que a Firmina, sabe? A moradora lá vizinha nesse mundo deu tempero para o pobre rapazinho. Me falou de um certo livro e um tal príncipe que namorava uma florzinha. E eu... gostando tanto dessa história, tanto e tanto, que a Firmina, obrigada pelos meus tantos, me ensinou umas letrinhas, misturadas, mas com rima. E lhes deu um nome, poesia. E o menino, que crescera pelas ruas, lendo os livros abandonados, aprendera poesia. E um poeta se tornara. Um poeta das calçadas. E ficou rico, eu não minto. Pois poetas, sonho alto e mais rico que o meu sonho, eu ainda hei de conhecê-lo. Graças. Mas antes devo dizer que o poema em português tem muito mais que a tradução em espanhol. Problema. Então, o título era... Poema Urbano. Poema Urbano. Nasci vagabundo, pero tenía orgullo. Y era solo un niño, y aprendí muy pronto, morador de calle, indigente, mis juguetes eran basura, la sociedad ni se inmuta. Yo pensaba cosas extrañas que no entendía, desde el día que Fermina, la moradora, la vecina, fue el condimento para este niño. Me habló de un cierto libro, de un príncipe que se enamoró de una flor, y gusté tanto, tanto, tanto de esta historia, que Fermina me enseñó unas letritas mezcladas con rima y el niño abandonado que creció en las calles en poeta se convirtió. Fantástico. Gracias. Mira, aplauso. Eso, muy bien. Yo tengo que estar pidiendo los aplausos que se ponen a conversar. Se ponen a la poesía. Gracias, muchas gracias. Fantástico. Hey, nos toca irnos a comerciales, nos vamos a comerciales y seguimos hablando contigo, Alex, de tu poesía, por supuesto, de algo más de tu carrera. Vamos a comerciales, seguimos en Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo?
Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Soñando. Esto ya es una realidad. Rancagua le da la bienvenida a la Copa América Chile 2015. Fueron meses de intensa preparación, pero ya estamos listos con lo mejor de lo nuestro para gritarle a toda América: bienvenidos hermanos mexicanos, colombianos, ecuatorianos y venezolanos. Bienvenidos a Rancagua, la sede con más pasión. Dictintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Dictintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Estamos de vuelta, estamos con Alex Barros, actor y poeta, payaso, actor, cuentacuentos, bueno, un artista multifacético, ¿no?, que muestra todo esto para poder hacer cada vez más humano también al artista mismo. Y bueno, quería preguntarte yo dos cositas. Una sobre tu poesía, su estilo, las temáticas. Sí, inclusive, Pavito, aqui no livro tem um poema chamado Linguagem, que eu acredito que esse poema que está aqui, ele explica a minha linguagem. Esse poema que está neste livro... Tem um aqui que explica a minha linguagem. Esse livro que está aqui é uma mitologia de todos os escritores que participaram, estão participando neste encontro Navegando os Cielos do Mundo. Pero sobre lo que escribes en sí, ¿cuáles son las temáticas? A temática é y el estilo que la forma que tú le das. Eu chamo de estranhamento poético. Ele chama estranhamento poético como algo diferente. Diferente. Então, nesse poema Linguagem, Mariana, como é que ele funciona? Eu uso, por exemplo, temos animais, eu uso um animal, outro animal. E com as palavras, então no português eu consigo jogar com as palavras. Então você joga com as palavras em português. Por exemplo, eu acho que tu vai entender. Linguagem, tá aqui esse poema, fala assim. Eu tinha uma cachorra. Um cachorro, um perro. Chamado. Periquito. Periquito. E quando. Fui chamar. Saiu voando sem pena. Saiu voando sem pena. Então, eu quero dizer, imagina, eu tenho um cachorrinho e eu disse, vem tomar banho, vem. Eu tenho um perrito, eu chamo, vem a tomar um banho. E ele saiu voando. E ele saiu voando. Correndo, fugiu de mim. Correndo, viu. Então, quando eu uso, eu tenho um cachorro, é um animal. Quando eu falo de ter um perro, é ter um animal. E estranhamento que o animal se chama periquito, que é outro animal. E o raro é que o animal se chama periquito, que é outro animal. Quando eu chamo para tomar banho, ela sai correndo e a metáfora
Cuando él llama para tomar baño, sale corriendo y la metáfora... Voando. Es que sale volando. Que es rápido. O sea, foi. O propio de otro animal. Entonces, esa es mi lenguaje, tanto que es batizado poema de lenguaje. Que explica todo lo que yo pienso, así, que es brincar con las cosas mesmo. Le gusta jugar en el fondo con todas las cosas. Y eso es lo que explica el poema, el lenguaje. Fantástico. Entonces, de alguna manera, ese poema de lenguaje también explica cómo es tu poesía. ¿Cuáles son los elementos y la forma que utilizas para poder expresarla? ¿Cuáles? Bueno, te preguntaba yo fuera de cámara por libros publicados. Sí. Me decías que estás por publicar dos libros. Tem alguns poemas, Pavito, que eles estão numa antologia lá de Bento Gonçalves, no Congresso Brasileiro de Poesia, que é maravilhoso e é um dos maiores da América Latina, que acontece lá, né? Onde... Él habla de que tiene unos poemas en la antología poética del Congreso de Bento Gonzalez. Poeta muestra cara. Poeta muestra tu cara, que es poeta muestra tu cara. Y Bento Gonzalez tiene un congreso que es uno de los más grandes de Latinoamérica. Exacto. Entonces, yo tengo antología, mas yo tengo proyecto de dos libros. Y él hablaba de que tenía el proyecto de dos libros. Un sería una novela, un bestseller. Uno es una novela, un bestseller. Que chama Ladrão, que rouba ladrão. Ladrão que rouba ladrão. Aí as pessoas vão imaginar, tem 100 anos de... E aí as pessoas vão imaginar o resto, que então tem 100 anos de... De perdão. Perdão. Então, ladrão que rouba ladrão, claro. Imagina. E o outro é o Corvo Poeta, que como eu estava falando antes, eu não... O Corvo Poeta... O Corvo Poeta, esse é o animal. O meu ser, ele... Mi ser. Ele tem facetas e coisas dentro de mim que eu não consigo expor, né? De coisas dentro de mim que ele não consegue expressar. E quando eu virei palhaço, eu criei três palhaços. Então, quando criou o palhaço, criou três palhaços. O mendigo poeta. El mendigo poeta. Que esse poema que era urbano poema explica. Que explica. O corvo poeta. El cuervo poeta. Que é assunto para uma próxima. E o caboclo punk. E ele caboclo punk, o que é caboclo? Caboclo é alguém torrão. Assim, forte? Forte e com raça. Com raça. Com visão pra frente. Ah, e como punk com... é. Então seria isso. Tinha como fortaleza, assim, ímpeto. Ímpeto, isso. E então, o Corvo Poeta tá virando um livro. Que eu conto que esse corvo, ele é o último sobrevivente da Terra. Ah, él cuenta en ese libro que el cuervo es el último sobreviviente de la Tierra. Y él cuenta la historia del fin del mundo. Y cuenta la historia del fin del mundo. Es todo lo que estoy apostando en ese libro ahí, El Corvo Poeta. Fantástico. Sí. Si alguien quisiera conocer más de tu trabajo, Alex, algún correo, algún mail, alguna página web. Lo que yo ya fiz, lo que yo participé, ¿cómo es que es, Mariana? Que él preguntó. Él te está preguntando si es que puedes dejar algún contacto, página web, Facebook, sim. Teléfono. Entonces, mail. O e-mail, o Facebook é bem simples e fácil, tá? Tem www.facebook.com/aleearte. Aleearte. No es necesario, está apareciendo en este momento. Es mágica. Automáticamente, así que no hay problema. Exactamente. Alex, agradecerte, por supuesto, que hayas estado en este programa. Gracias. Y espero que nos volvamos a encontrar y que sigas disfrutando del arte como lo haces. Gracias. Y haciendo así que otra gente también pueda disfrutar. Y yo quiero también falar que yo no conocí mucho, que yo ainda voy a conocer o Pavito, mas que yo ya ouvi historias y que yo ya soy teu fã. Ah, él dice que aunque no te había conocido, él ya era tu fan por lo que nosotras habíamos hablado de ti. Mira, fantástico. Entonces, yo quiero falar para él que un día yo quiero ser pai como él es. ¿Cómo ser? Quiero ser pai igualzinho a él. Ah, que él quiere ser un papá igual que tú. Ah, sí. Y que yo aprendí mucho con él. Que aprendió mucho con... Gracias. Bueno. Así estamos dando término a nuestro programa más de creadores. Puedes ver este programa y todos los anteriores en la página, en nuestra página de YouTube, que está apareciendo ahí en nuestro canal. Así que para que lo revise, y también en nuestro mail, por si quiere escribirnos, y el mail de Primeros Pasos Ediciones. Nos vemos, como siempre, el próximo lunes a las 20:30 horas en su canal Sexta Edición. Chao, que estén muy bien.